Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo, un directo más del Europa Universalis 4. Dejadme ajustar la cámara porque, madre mía, estoy muy abajo. Vale, más o menos. Muy buenas a todos, muy buenas, Cés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 3 de la tarde del miércoles, porque ayer martes, pues el foro de Paradox no iba. Y bueno, pues estuvo una hora y más de 2 horas caído desde tal. Y así que no pudimos ver ayer, y tenía pensado que saliera hoy, de hecho pensaba que saliera ayer el vídeo, así que el vídeo de hoy saldrá hoy por la tarde, ¿vale? Cuando acabe el directo, básicamente lo resubiré y publicaré, ¿vale? Porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy en principio vamos a ver el último Dev Diary. No es el último Dev Diary per se, ¿vale? Queda uno más la semana que viene, que nos van a hablar, pero nos van a hablar del arte. Cosa que, bueno, a ver, está guay, pero no es para hacer un vídeo de content. Y además nos van a hablar de los nuevos logros. Eso puede que le haga un pequeño repaso la semana que viene. Y pero bueno, ya veremos. Problemas. Hay dos problemas. Este DLC es anunciado para el 8 de mayo. Es decir, miércoles 8 de mayo. Y el día 30 de abril sale el Thrones of Decay. Ey, Cés, tío, 15 mesazos. Casi año y medio, chaval, aguantándome. Muchas gracias, crack. Y mucha suerte para salir del pozo de plata, amigo mío. Mucho ánimo. Lucha, tío. Lucha, que tú puedes, colega. Juega solo. Haz lo que hablamos, tío. Juega solo. Y ya verás cómo vuelves a leer lo que te mereces. Vale. El Thrones of Decay sale el 30 de abril y este DLC, Winds of Change, Vientos de Cambio, como si fuera un DLC de Sinch, sale el 8 de mayo. Así que voy a estar muy apretado en creación de Total War Warhammer y de Europa Universalis 4, lo cual por una parte agradezco, pero bueno, tampoco me mola mucho que se me acumule, ¿no? Pero bueno, digamos que van a ser muchos meses de contenido de Europa Universalis 4 y de Total War. De Total War voy a volver a darle caña porque quiero volver a ser creador de contenido de SEGA, de Creative Assembly. Y para ello sé que mi canal puede, en Paradox por lo visto no, pero mi canal creo que tiene potencial para ello. Y vamos ahí. Buenas, Tigerov. Buenas, José Manuel. ¿Qué tal, tío? No, hoy EU4 y luego Total War Warhammer. Hoy no voy a jugar a nada. Hoy solamente voy a hablar. Me podéis poner de fondo. Hoy voy a hablar, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver qué nos cuentan en el último Dev Diary. Va a ser corto, porque realmente es un resumen de todo lo que ya hemos visto, ¿vale? Me mola mucho el arte inicial. Me mola mucho este arte, tíos. Muchísimo. Me flipa cantidad este arte. Esto es un Inca, si no pienso mal. No es azteca, no me parece ni azteca ni mayo, yo creo que es más inca. No sé si alguno me lo puede confirmar. Este nuevo Dev Diary de hoy es básicamente un resumen de todo lo que han comentado, aparte de los monumentos, que eso sí que lo vamos a analizar un poquitín, ¿no? Vale. Hola y bienvenidos al último Dev Diary de hoy, ¿vale? Hoy vamos a presentaros uno diferente, corrigiendo algunos de los tópicos relacionados con el próximo DLC. Bueno, pues el tráiler, ¿vale? Lo que tenemos aquí, lo podemos ver, ¿vale? Un resumen de todas las características para los que paguen el Dev Diary, o sea, perdón, el DLC. Por cierto, vale, 20 pavazos. Y bueno, pues un contenido y lo que incluye gratuito, ¿no? Vamos a ver aquí el tráiler. Change is inevitable. For one, it is the rise of a new dawn. For another, it is the cast of a dark night. The wind whispers of great empires that may soon be laid in ruins, and of subdued nations on their ascent to dominate the world. It sows uncertainty, yet holds a promise. We brave the hardship. We welcome the battle. As we raise our heads, hopeful
and inspired. Subtle with its invisible strokes, the hand of a master strategist shapes our world with the winds of change. Me mola. Me mola. Eso sí. Mi escena favorita. Mi escena favorita, sin dudarlo un segundo. ¡Dineros! Y por supuesto tenía que ser un holandés. sí, Tiger Off. Es el último DLC, o sea... Es el último DLC. Y que lo saquen ahora el 8 de mayo... Me hace pensar que el EU5 sale este año. Me hace pensar que el EU5 sale este año. Y sí, José Manuel, el martes que viene hablarán de los logros que van a meter, ¿vale? Vale, aquí nos cuentan que como hemos podido ver en Death Diaries anteriores, hemos, bueno, pues eso, se han esforzado para añadir nuevo contenido para tres regiones diferentes del mundo, como son América, Europa y Asia Central, que además reciben contenido nuevo en el DLC, así que el principal, este año lo deben tener avanzado, sí, a ver, Tigrof, yo supongo que la industria de los videojuegos, al igual que en el resto de industrias del hobby actuales, no te sacan un producto con pocos meses. O sea, el EU5 ya está hecho. El EU5 ya está hecho. Seguro, o sea, 100%. Eso, vamos, pongo la mano en el fuego que ya está hecho. Así que bueno, el principal tópico de este ascenso, de las cenizas de los viejos imperios, y la creación de los primeros pasos de los nuevos imperios, ¿no? Lo cual está muy guay esto. Todavía acompañado de exploración de nuevas tierras, el comercio de importantes recursos y a la derrota de poderosos enemigos con tus ejércitos. A tomar por culo, tomanos. Vamos a ser capaces de enfrentarnos a diferentes puntos iniciales desde un inicio muy humilde y sobreponernos a cualquier adversidad que nos enfrentemos en nuestra para ser una hegemonía mundial, ¿no? Así que nada, aquí nos van a hablar un poco. El tema de este DLC principal es explorar el comercio con nuevas en nuevas fronteras, ¿no? Y nos van a hablar de tres canciones, ¿vale? Una canción centrada en la navegación atlántica, una canción centrada en la Liga Hanseática y una canción centrada en la Ruta de la Seda, ¿vale? Nada, estas son las canciones, ¿vale? Vamos a ver un resumen de todos los Death Diary muy brevemente, ¿vale? Incas, básicamente, árbol de misiones con 40 misiones en total, una nueva reforma gubernamental, una nueva mecánica gubernamental, 11 nuevos eventos, ¿vale? Y luego, bueno, pues evidentemente cosas extras. Conociendo pardos ya deben estar desarrollando el tercer DLC de 20 euros. Aztecas, una misión, o sea, un árbol de misiones de 42, una nueva mecánica gubernamental, 6 nuevas reformas gubernamentales, 3 nuevos privilegios estamentales, 6 nuevos eventos, un nuevo tipo de súbditos, los tributarios Nahual, y contenido extra. Los mayas, 40 misiones, 2 reformas gubernamentales, 5 nuevos privilegios estamentales, un nuevo modificador provincial en el Yucatán, que es la obsidiana, y contenido adicional, ¿no? Y la Sunset Invasion, ¿vale? Que es una misión, es un árbol de misiones extra para aztecas, incas y mayas con 34 misiones. Es decir, estamos hablando de que mayas, aztecas, incas tienen más de 70 misiones. Más de 70 misiones. Más de 70 misiones. Bueno, este tacón, ¿qué tal, tío? Una puta barbaridad. Y, pues eso, 34 misiones extras con, además, 2 nuevos privilegios ambientales, 8 nuevos eventos, 2 nuevos casus belli, Sunset Invasion y Sunrise Invasion, ¿vale? ¿Cómo es eso de 70? Porque, por ejemplo, todos mayas, aztecas e incas tienen 40 y aztecas 42, a los que se suman las 34 adicionales que te da la siguiente parte del Sunset Invasion, ¿vale? Con lo cual, tienes, por ejemplo, juegas con mayas, tienes las 40 misiones de mayas, más las 34 adicionales del Sunset Invasion. ¿Cómo era esto del Sunset Invasion? La parte final del árbol de misiones, supongo que cumpliendo al estilo del Imperio Ruso, se desbloquea, ¿vale? Ya sabéis que el árbol de misiones ruso, a medida que formas naciones y tomas una decisión, se te aumenta el árbol de misiones, ¿no? Primero tenemos el árbol de misiones de Moscovia, formamos Rusia, se desbloquea la siguiente parte,
desbloqueamos la decisión nacional del Imperio Ruso, desbloqueamos la última parte, y cuando llegamos a la de las revoluciones, desbloqueamos la parte final de las misiones de Rusia. Supongo que aquí más o menos irá por la misma parte, irá por el mismo derrotero, ¿no? Y tenemos, pues eso, dos nuevos casus belli y un nuevo tipo de súbdito que son las colonias europeas, permitiendo la creación de súbditos en el viejo mundo. 70 y pico misiones, chavales. Mínimo de 74 misiones. Lo que hemos de poder hacer súbditos europeos. Ya me imagino, amigos de la TAM, no os enfadéis, ¿vale? Por la racistada que voy a soltar, no os enfadéis, es una broma, os quiero a todos, de verdad. Ya me imagino a muchos de Latinoamérica diciendo: ¡Europeos, devuélveme el oro, hijos de puta! Venga, va, vamos a seguir. Perdonad por esta racistada y prosigamos. Siguiente país es Venecia. La Serenísima tiene 52 nuevas misiones, una nueva mecánica gubernamental, el concilio de los 10, dos nuevas reformas gubernamentales, 15 nuevos eventos y contenido adicional. Bueno, esto de contenido adicional realmente lo voy a dejar de decir porque todos estos países, evidentemente, al ser un DLC, todos estos países evidentemente van a tener contenido de pago. Eso vamos. Todos. Así que voy a dejar de decirlo. Italia. Corregido, o sea, arreglado, mejorado el árbol de misiones de Italia con 46. No, todavía no hemos hablado de los monumentos, Cez. Estamos terminando. Estamos por la zona, por la mitad de los países. Acabamos de entrar en Europa. Quedan los pocos países. O sea, quedan los países de Europa, los países de las hordas, los países que no le importan a nadie, y luego ya los monumentos. Eso, 46 nuevas misiones para Italia, ¿vale? 21 nuevas y 25 mejoradas. 46 misiones. Milán tiene un árbol de misiones también muy grande. Y Saboya lo mismo. Florencia no tanto. Florencia creo que se quedan 20 misiones o algo así. Quedan poquitas. Pero Saboya y Venecia. Perdón, Saboya y Florencia. Joder. Saboya y Milán tienen muchísimas misiones. De hecho, Venecia tiene 52, si las cumple, más Italia, se ponen 98 misiones. Es una barbaridad. Que a ver, evidentemente, nadie va a jugar para cumplir las 52 de Venecia y luego formar Italia y cumplir las 46. Igual no da tiempo. Igual no da tiempo. Pero el mero hecho de pensar que hay 98 misiones, o sea, es posiblemente Italia sea el país que más misiones tiene del juego. Porque tienes 46 propias más las que traiga el país que lo has formado. Nápoles, Florencia, Milán, Saboya, Venecia. Es una barbaridad. Países Bajos. Este es el único país, es el país que más misiones tiene en el juego. Sin necesidad de formar nada. 64 misiones. Perdón, Italia, que no he terminado. Eso, 46 misiones. 3 nuevos estados privilegios estamentales. 12 nuevos eventos. 3 nuevos casus belli. Ambición romana. Desmantelar el Sacro Imperio. Ojo con los italianos. Y escarme fuera América, que bueno, sin más. Y un nuevo tipo, de mercenarios. La compañía, la legión perdida. De Pirazzo. Esto es de Warhammer. Me mola mucho la de ambición romana. Recordemos que la ambición romana es un casus belli sobre todo país europeo que esté en territorio del Imperio Romano, ¿vale? Requerido para el Imperio Romano, que te da un 90% de expansión agresiva y un 90% de coste de guerra provincial, lo cual pues te permite expandirte rápido y bien, ¿no? Está bastante guay. Los Países Bajos. 64 misiones. El país con más misiones del juego. Una barbaridad. Una barbaridad. 4 nuevas reformas gubernamentales, como las 7 provincias o economía moderna. 5 nuevos privilegios estamentales. 12 nuevos eventos y 2 nuevas decisiones. Unir las dos coronas y, que esto es lo, recordemos que es lo de unificarse con Inglaterra. Y, bueno, overthrow, que es como arrojar, ¿no? Como, bueno, igual, esto pues, ya lo veremos la traducción, que por qué le ponen. Hungría. 42 misiones nuevas, ¿vale? 42 misiones, mejor dicho, 42 misiones, algunas nuevas, otras reworkeadas y tal. 5 nuevas reformas gubernamentales, como el Reino Apostólico y los Lanceros Cumanos. 2 nuevos privilegios estamentales, como el sistema Begvár y las ciudades reales de húngaras.
15 nuevos eventos, una nueva organización local, la Orden del Dragón, que esto es como lo de las órdenes religiosas de Iberia, y la habilidad de formar Austria-Hungría, cosa que comparte con Austria, ¿vale? Austria, 53 misiones. Creo que solo tiene una más. Y además, pues eso, incluyendo 6 misiones ramales del legado de Carlomagno y 6 más sobre la conquista alemana. Sí, la verdad es que es una burrada. O sea, es que este DLC, literalmente, es para que estéis un año jugando. O sea, literalmente es para jugar un año entero. Solo con este DLC. 3 nuevas reformas gubernamentales. 9 privilegios estamentales. 12 eventos. 2 nuevas decisiones. La Unión Ibérica y las Tierras Habsburgo. 2 nuevos tipos de súbditos. Vasallo núcleo y unión personal núcleo. La posibilidad de formar Austria-Hungría y contenido adicional, ¿vale? Bohemia. 33 nuevas misiones con 6 ramales, dependiendo si somos husitas o católicos, con lo cual serían entre de 33 a 39, o de 27 a 33, ya veremos. Un nuevo formable, la Gran Moravia, con su propio árbol de misiones, 9 misiones más, es decir, 33 más 9, estamos hablando de un mínimo de 42 misiones. 2 nuevas reformas gubernamentales, 1 nuevo privilegio estamental, 10 nuevos eventos. Alemania. 30 nuevas misiones que se suman a las que tuviera el país que lo forma. Orden Teutónica Prusia, Brandeburgo Prusia, Baviera, la propia Austria, Borgoña, Lotaringia, Alemania, pues todo esto, ¿no? Todo esto. 12 nuevas reformas gubernamentales. 12 nuevas reformas. Esto es una barbaridad, ¿eh? Una nueva mecánica gubernamental, la unidad cultural, 2 nuevos estados privilegiados, 2 nuevos privilegios mentales, 15 nuevos eventos, 2 nuevos casos, 2 nuevos CBs, el de Scramble for Africa, es lo de Carrera por África, creo que es, y reclamar una pieza. Y un nuevo tipo de vasallo, un nuevo tipo de subtítulo vasallo incorporado. Y ahora los países que no le importan a nadie. Gesin Kaifa con 38 misiones y todo esto, una nueva reforma y tal. Hormuz Oman, 36 misiones, una nueva mecánica gubernamental, una nueva reforma, 2 privilegios y 5 eventos. Y bueno, que pueden formar un nuevo país, que es Zanzíbar. Trebisonda, 20 misiones, en fin, no le importa ni a Paradox, Trebisonda. 2 reformas gubernamentales, 6 eventos. Teodoro, 20 misiones, 3 reformas, 2 privilegios, 9 eventos. Las hordas. Las hordas, como ya vimos en el DLC, en el Death Diary de ellos, comparten más o menos como una especie de núcleo, ¿no? Son 54 misiones en total, pero que dependiendo de qué horda escojamos, o sea, de qué tipo de horda escojamos, o de qué zona regional de la horda escojamos, tiene unas u otras, ¿no? Como veis, eso, 43 son compartidas por todas las hordas, pero luego 5 son para los tártaros, es decir, las hordas occidentales, 3 para Mogulistán, la horda central, y 3 para los mongoles, la horda vasalla de los oirates, ¿vale? Y 6 misiones ramales de temas religiosos, ¿no? Una nueva reforma gubernamental, 9 privilegios, 10 eventos. Y un nuevo tipo de súbdito, el reino hermano el reino hermano mongol, ¿vale? Timúridas, 50 misiones. Que es que luego Persia tiene una burrada. Y los mogoles tienen 53. Estamos hablando de que los mogoles sí que pueden ser el país con más misiones del juego. 103. Más de 100 misiones. 5 veces las misiones de Trebisonda. Es una locura. Una puta locura. Una putísima locura. Timúridas, 50 misiones, 2 reformas, 6 privilegios, 11 eventos y un nuevo tipo de casus belli, reconquista de China. Aparte, un nuevo tipo de subtítulo, los yurgales. ¿Timúridas, reconquista de China? Sí. Sí, sí, para formarla. O sea, tú ahora mismo con Timúridas puedes hacer ir a por Persia, ir a por mogoles, ir a por Yuan. Cuando tengas el DLC, vas a poder... Es que realmente, Timúridas ahora mismo, cuando esté el DLC, va a ser el país más versátil del juego. ¿Que quiero ir a formar Persia, invadir Europa? Lo puedo hacer. ¿Que quiero formar mogoles y conquistar la India y Oriente Medio? Lo puedo hacer. ¿Que quiero ir a por Yuan conquistando Oriente Medio, la India y China? Lo puedo hacer. O sea, es que literalmente, con sus árboles de misiones y este casus belli, puedes hacer lo que quieras, literalmente. O sea, es una barbaridad.
Es una puta barbaridad. Y estamos hablando de 103 misiones. O sea, una puta barbaridad. Y Persia no es que sea un nodo. O sea, los que hayáis jugado con Timurias Persia, Timurias a secas, sabéis la cantidad de dinero que gana este país. O sea, Timurias gana una cantidad de dinero. El nodo de Persia es absurdamente rico por la cantidad de valor comercial y los bienes que hay. O sea, hay una burrada. Es la zona del mundo que más seda tiene. O sea, es una putísima locura. Está además todo muy concentrado, las sedas. Está rotísimo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Mogoles. 53 misiones. Y la calidad militar. La calidad militar la tienen los persas, no los timúridas per se. La calidad militar la pillas de del árbol de misiones persa. No me acuerdo cómo era el árbol de misiones timúridas. Pero, por ejemplo, esta unidad especial que tienen los persas, sé que empiezan por G, pero... ¿Ghaznavi? No, es una dinastía. Ya, pero justo en mi último game con Timurias ha sido a persas. Ya, a ver, es que lo habitual, Zed, con el DLC King of Kings, es que fueses a por Persia. Porque realmente los mogoles es para hacer la conquista mundial, por el tema de la asimilación cultural que tienen y la capacidad de declararle la guerra a todo el mundo. Entonces, si no vas a por la conquista mundial, lo habitual con Timurias es ir a Persia. Eso es así. Y lo del cambio de precio temporal de la seda y la tela. También. De la seda y la tela y el algodón. No engaña. Persia, es que además es eso. La Persia zoroastrista está rotísima. O sea, el monumento de Azerbaiyán, el monumento de Bakú, es una puta locura. O sea, daño por fuego recibido, disciplina, es una locura. Y luego que el zoroastrismo es una religión para mí top, sinceramente. Una religión top. Te jode un poco la ciudad que está ahí en la India, está a tomar por el culo en la India, pero puedes incluso hasta no tenerla. Porque hay de los cinco aspectos, cuatro son buenos. Y uno es comsi comsa, que es el de las relaciones y tal. El resto están todos guapos, tío. Pero bueno, 7 nuevos eventos, 6 privilegios y contenido adicional. Ahora los mogoles, Argaro, cuando ahora juegues Timuridas, ¿qué vas a hacer? ¿Persas? ¿Mogoles? ¿Yuan? Hostia, ahora tienes un camino muy, muy, muy guapo. Y ojo a ver los logros relacionados con esto. Que también es otra. Vale, y luego, bueno, pues contenido. 32 sprites para las diferentes culturas, ¿vale? Sabéis que todos los sprites son los soldaditos que salen en el mapa, ¿de acuerdo? Pack de músicas, música precolombina, música Europa central y música Asia central, ¿no? Me mola que han sacado unidades para Moldavia. Y eslovacos, dálmatas, croatas, romañol. ¿Qué es la cultura romañol? ¿Esta qué cultura es? Romaña. Emilia Romaña en Italia. En serio. Prusia Zoroastra arrancando con Gotlandia y formando la Hansa. Posibilidad de acumular 180 disciplina. Joder, sois unos terroristas, tío. Sois unos ¿Pero por qué buscáis hacer esas cosas? ¿Por qué? Vale. Y ahora van a hablarnos del contenido gratuito. Esto es para todo el mundo. Lo compren o no, el DLC. Esto es para todo el mundo, ¿vale? La primera decisión ha sido que van a mejorar las árboles de misiones genéricos. Tú, por ejemplo, si te pones a jugar con Navarra... Bueno, no sé si Navarra tiene un árbol de misiones propio. Si te pones a jugar con un país que no tiene contenido, que no tiene árbol de misiones propio, Mazovia, por poner un ejemplo, Mazovia, Wolgast en Pomerania, Brunswick, que yo he jugado con Brunswick, pues tienes un árbol de misiones de mierda, ¿no? Básicamente lo van a mejorar y van a actualizar las misiones. Primero de todo, han corregido la falta de reclamos. En la nueva actualización, las misiones genéricas nos recompensarán con reclamaciones en nuestras provincias vecinas para que podamos progresar a través del árbol. También ganaremos reclamaciones permanentes en la región natal y en todas las áreas circundantes. Por ejemplo, aquí hablan de los de Kanchatkas, ¿vale? Y aquí tenemos lo que cambia, ¿no? Segundo, han mejorado algunas recompensas haciendo que cosas como el prestigio, tradición del ejército o mercantilismo se conviertan en puntos de monarcas y van por encima del límite de estos recursos. Por ejemplo, el efecto de añadir prestigio es reemplazado por
añadir prestigio o puntos de monarca. Recordemos que una de las cosas que hicieron con el DLC anterior a King of Kings, el Emperor, creo que el Domination, perdón, o el anterior incluso al Domination, creo que fue con el Domination, es que las misiones actualizadas que daban prestigio convertían el exceso de prestigio en puntos de monarca. Cada punto de prestigio extra eran 10 puntos de monarca, ¿no? Y, básicamente, además, muchas misiones han recibido nuevas recompensas, incluyendo consejeros con descuento, exploradores, admirantes, posición de poder y más. Además, sobre todo, les han dado una limpieza facial, ¿vale? Un cambio de cara a casi 15 diferentes misiones genéricas o armas de misiones compartidos, incluyendo a los europeos, los bereberes, los indios africanos y los nativos americanos. Bueno, aquí nos hablan... Esto me lo salto porque esto es tema para modders, me sudo los huevos. Y nuevos sprites, ¿no? Para Norteamérica. Sprites para hombres y mujeres, es Master of Mint. No sé lo que es. El Spy Master, jefe de espionaje. Master of Mint tiene pinta de que es el tesorero, ¿no? Por las monedas que hay aquí detrás. El reformador, el que da moral, ¿vale? Y lo dicho, la próxima semana hablarán del Art Diary y... Bueno, lo van a decir después. Y ahora vamos a hablar de monumentos. Nueve nuevos monumentos. Son 4 en Europa, en Holanda, Venecia, Austria y Carpatia. Holanda ya tiene 2, Venecia ya tiene 2, Austria tiene 2 y Carpatia, que es Hungría, va a tener 3 monumentos. Not bad. 3 en Asia, en la estepa póntica, es decir, Crimea, Asia Central y Siria. Y uno en América, México. ¿Vale? Vamos a ver, el de Nitra, la ciudad dorada, que es de Austria, Nitra. Está pegado, de hecho, Nitra está pegado a Tirol. No, o Nitra es la que produce oro. Nitra es la que produce oro, ¿no? Lo han reemplazado. Lo han reemplazado, ¿no? Bueno, tenemos aquí la ciudad dorada a nivel 3, lo que nos da modificador de que se acabe el oro, ¿vale? Intereses por año, inflación por oro y modificador de que se acabe el oro. ¡Guau, chaval! 3 de producción base en Nijitra. Le han cambiado el nombre a la ciudad. ¿Qué cojones es esto de Nijitra? Holanda ya era mi país favorito, ahora lo es mucho más. Es uno de mis favoritos también, por mucho que me toque los cojones, la verdad. Putos holandeses de mierda. Es uno de mis países favoritos también. Y el evento por el oro ahora garantiza 2 años de ingresos en vez de 1,5. Bueno, ahora el de Viena, el Palacio Schönbrunn. Básicamente, el nivel 3 lo que nos da es un diplomático extra, esplendor anual, o sea, mensual, perdón. Años para integración de unión personales. Posibilidad de heredar una unión personal. Y solamente para cristianos. Interesante. Vale. La bolsa de Ámsterdam. Esto te va a molar, Tita Conchi. La bolsa de Ámsterdam. A nivel 3. Modificador de la provincia. De valor comercial de la provincia. Modificador del poder comercial de las provincias en el área. Modificador global de coste de inversión de compañía comercial. Y además, relacionada con una misión, ¿vale? Mejora su edificio de comercio mejorado. Si no lo hay, lo añade. Y si yo estuviera el máximo, que es la bolsa, ¿vale? Si ya fuera el edificio máximo, añade 1 de impuesto y 1 de desarrollo. No está mal. Y si cumples la misión, te da más 25 de desvío de comercio y más 0,10 de reducción de la inflación. Los polderes son mucho mejores, la verdad. O sea, no está nada mal esto. A ver, las cosas como son, está muy guay. Pues eso te permite dominar el canal de la mancha. Pero los polderes, es que la producción que te da, tío, es lo de los polderes. Que ya empieza a nivel 2, además, es una puta burrada. Vale. Arsenal veneciano, en toda la región Países Bajos. Ah, espera, en toda la región. Es verdad, perdón. En toda la región. Sí, no. Me han apuntado, Tita Conchi. No sé por qué. Claro, perdón.
Es modificador provincial, no de la provincia en la que está. O sea, esto es, creo que, a todas las provincias. Sí, pero el 13 tienes que cumplir una misión. Primero. Tienes que cumplir la misión primero y luego mejorar esto. Claro, modificador de poder comercial local. Y es modificador de poder comercial local, no de valor comercial. No, 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 para. Para, que lo he traducido como el culo. Modificador de valor comercial. Valor, no poder comercial. Valor de las provincias. Modificador provincial. Todas tus putas provincias van a ser un 20% más valiosas. Rotísimo. Sí. O sea. Yo, a ver, también os digo una cosa. Yo cuando juego con Países Bajos, yo me quedo en Países Bajos y colonias por ahí estratégicas por el mundo. Y ya eres el país que más dinero ganas. La verdad. Me hubiera gustado algo más orientado a lo militar. No más. O sea, más dineros. Es que ya gano mucho dinero. Pero bueno. Rotísimo, ¿eh? No. Rotísimo. Arsenal veneciano. A nivel 3, tiempo de construcción local de barcos, evidentemente. Coste 50, coste de barcos menos 25, reparación de barcos más 50. Recordemos que esto en provincia, vale. Vale, en provincia. Vale, provincias en el área. Permite construir galeazas. Modificador global. Permite construir galeazas y aumentar los límites de galeazas. Bueno, sin más. Vale, la ciudad de Sarai. En Sarai. Tiempo de reclutamiento en la región. No está nada mal. Velocidad de movimiento, amigo, en la región. Esto está muy guay. Modificador global. Unidad de la horda. La propia Paradox sabe que la unidad de la horda es una basura. Es una mecánica de puta mierda. Y este último DLC han metido un montón de recompensas para añadir unidad de la horda anual. Porque es una mecánica de mierda. Y no me vais a convencer de lo contrario. Es una mecánica de puta basura. Vale, y tiempo de envío y tiempo de viaje. Vale. Ciudad de Alepo. En Alepo. Soldadesca local, defensividad local y bonus de defensor local en la tirada del dado. Hostia. Guapísimo, ¿no? Fortaleza inexpugnable, básicamente. Me da igual, tío. Me da igual, Tita Conchi. Es una mecánica de basura. O sea, es una mecánica de mierda, tío, sinceramente. Vale. Ahora, en Kashgar, el mausoleo de Afakoya, ni puta idea dónde está Kashgar. Ni puta idea. Y además es de religión. Me suda los huevos. Unidad religiosa, piedad mensual y lealtad de los ulemas. Basura. Lo que son religión, basura. Vale. Shinsunsan. Tío. Perdón. Sigamos. Te lo tienes que poner un poco difícil porque es que haces bola de nieve. Bueno, dime un país con el que no hagas bola de nieve. Con otomanos haces bola de nieve. Con Prusia haces bola de nieve. Con Francia haces bola de nieve. Con España haces bola de nieve. Con Austria haces bola de nieve. Es que realmente... Con el Imperio Ruso haces bola de nieve. No, haces 40 bolas de nieve. No sé. Vale, el monumento de Chinchunchan. Perdón. Modificador global. Reputación diplomática. Ignorar distancia de núcleo. ¡Ojo! Esto está roto, ¿eh? Esto está muy roto. Tiempo de conversión cultural. Y modificador de ganancia tonalí. Que supongo esto va por misión. Está bastante guapo. Vale. Chinadas no. Chinadas. Chinchunchan. Madre mía. Vale, voy a joder. Vale, nada, básicamente no hay por aquí confirmación, pero sí es verdad que es el último DLC. Y el próximo, pues eso, el próximo Death Diary nos hablarán de logros, que es lo que yo hablaré, ¿vale? Vale, para ir terminando el directo de hoy con EU4, pero luego me queda hablar de Total War Warhammer, ¿vale?
Pero hablando del EU4, ¿qué planes tengo cuando salga el DLC? Mis planes son campaña con Brandeburgo, Prusia, Alemania, campaña con Florencia, Italia, Imperio Romano, campaña con Países Bajos, Holanda, mostraros un poco la campaña maya, los mesoamericanos, en buscar, mostraros el Sunset Invasion, ¿vale? Mostraros Venecia, mostraros Hungría, mostraros Austria, mostraros Bohemia, mostraros estos países que no le importan a nadie, campaña con Timúridas, mostraros las hordas, campaña con Timúridas, y puede que busque, depende de los logros, ya veré, a ver, os mostraré los mogoles y Yuan, pero, para empezar, pondré una encuesta en el canal, en YouTube, ¿vale?, en comunidad, si queréis que empiece con Italia, Imperio Romano o Prusia, Alemania, ¿vale? A ver, personalmente prefiero una Prusia, Alemania, porque es mi país favorito del juego y me apetece mucho jugarlo. Contenido para mucho tiempo, tíos, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Me gusta mucho lo que planea, lo que plantea, ¿vale? Y nada, simplemente esto huele a la despedida del EU4 y la llegada del EU5. Vamos a ver, antes de terminar, vamos a ver si hay algo interesante que podamos ver en esto, en el Tinto Talks. A ver, aquí, el día 10. Esto es... Anda. Vale, ingresos, dineros... Parece que el tema de los ingresos va a ser distinto. Yo que iba a votar para ver primero Austria-Hungría. Es que ni de coña, tío. A ver, haré campaña con Austria-Hungría en su momento, cuando haya acabado Alemania, haya acabado Italia, los Países Bajos, haya mostrado todo, pues evidentemente habrá que volver a jugar una campaña con Austria. ¿Hacemos porra de cuántos logros van a sacar? Si queréis, ponerlo en el Discord. 23. Ponerlo en el Discord si queréis, una encuesta. Creo que CC es moderador. Del chat es moderador. Él podría poner en encuestas. Él sí. Pero en el Discord creo que no. Vale, vamos a ver aquí. Vamos a ver que nos hablan de... Aquí, mapas. Ciwaya, Pakuan. ¿Esto dónde está, tíos? Banten, Sundakelapa. Esto tiene pinta de que es Java. La isla de Java. Sundakelapa. Yakarta, sí. ¿9 o 12, tinta? Ponte de acuerdo. Vale, a ver qué tenemos. Tema de préstamos. Conceptos core. Fijaros una cosa que me llama la atención del EU5. Es que coge cosas del Victoria 3. Como por ejemplo es lo del tema de las cosas para sacar tooltips. En el Victoria 3 eso me gustó mucho. Que si yo dejo el ratón aquí, me explica lo que es Ostrasmalad, me explica lo que es Suecia. Eso está muy guapo. Aquí me explicará lo que es la ciudad, me explicará lo que es el servilismo, ¿no? El serfdom, servicio, ¿vale? Comida. Mercado de Riga. Clima. Hay mercados. Material piedra. Población. Religión dominante. Cultura dominante. Impuesto base. Algo me dice que el EU5 está cogiendo muchas ideas del Victoria 3. Algo me lo dice. Vale. Impuestos, tal... Sí, la verdad es que el Victoria 3... En fin. Tal... Vale. Vale, pues nada. Como veis, no estoy haciendo nada del EU5 porque quiero verlo todo de cero. Ahora, voy a cortar directo aquí para poder sacar el vídeo y subirlo a YouTube hoy, para que salga hoy por la tarde, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, voy a hablar del Thrones of Decay, los cambios al Imperio, por fin cambios al Imperio, y mis planes para Total War Warhammer de cara al próximo DLC, que sale en 2 semanas. Así que, si os mola Total War,
quedaros, porque tarda un minuto, es cambiar el título, cerrar directo, cambiar título y volver a abrir. Y si no os mola Total War, quedaros por mí, por favor. Que no tenéis nada que hacer por la tarde, cabrones. Nirvana, vienes justo para cerrar y que vuelva a empezar el directo. Pero bueno, lo dicho, nada, vuelvo en un minuto. Hasta ahora.